Ministerio de Gobierno presentó una denuncia contra 4 funcionarios de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico por supuestamente haber recibido 32.000 bolivianos. La denuncia ha sido presentada por parte del Ministerio de Gobierno el día de ayer. Está en la unidad de análisis precisamente para poder verificar si existen los elementos suficientes para poder hacer que se pase a una división especializada y se investigue la misma. Son 4 personas las involucradas presuntamente y sería el tipo penal que se estaría viendo, el incumplimiento de deberes para todos, pero el Ministerio de Gobierno ha hecho una individualización por cada persona que en su momento se va a dar a conocer. Tenemos el plazo perentorio de 24 horas, en ese tiempo nosotros tenemos que tomar una determinación, estamos revisando toda la documentación pertinente que ha presentado el Ministerio de Gobierno. Es precisamente respecto a contratos que se hubieran hecho para poder hacer las correspondientes arreglos de aviones desde la gestión 2013. Se está involucrando una empresa que se había adjudicado de manera permanente por 5 años más o menos, desde el 2013 hasta el 2017. Y eso se va a investigar, se está revisando la documentación pertinente a efectos de tomar una determinación por la unidad de análisis.